Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy lunes 23 de noviembre de nuestros servicios informativos. Un tiempo de noticias este que, como cada día, comenzamos viendo en los titulares los temas que conforman la portada de nuestro Tarifa Noticias. Toda la zona del área sanitaria del campo de Gibraltar, incluida Tarifa, entrará en el nivel 4 de alerta frente al coronavirus. Las medidas de contención suponen sobre todo reajustes en los aforos de algunos espacios públicos. La creación de nuevas viviendas sociales en la zona de Albacerrado es uno de los temas destacados del pleno de mañana martes. La sesión se celebrará esta vez de manera telemática y podrá ser seguida en directo por esta señal de televisión. Todos los sábados del mes de diciembre, de manera telemática, los escolares de entre 8 y 13 años podrán participar en un taller online de programación de videojuegos. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Tarifa a través del área de Juventud, busca introducir a los escolares en el lenguaje informático que está detrás del videojuego. Comenzamos. Toda la zona del área sanitaria del campo de Gibraltar, incluida Tarifa, entrará en el nivel 4 de alerta frente al coronavirus después de que las autoridades sanitarias actualizaran ayer el mapa preventivo para contener la pandemia. Las medidas de contención sujetas al nivel 4, grado 1, que es donde se sitúa Tarifa, suponen sobre todo reajustes en los aforos de algunos espacios públicos. Enumeramos los principales. La Junta de Andalucía confirmó ayer domingo el mantenimiento de las medidas adoptadas para contener la pandemia. Continúa así el cierre perimetral de municipio y las restricciones a la movilidad entre localidades hasta el próximo 10 de diciembre, salvo los desplazamientos justificados. Sigue igualmente el horario de cierre de la actividad no esencial a las 6 de la tarde y el toque de queda entre las 22 y las 7 horas. En la comarca del campo de Gibraltar, con una tasa de contagios de 461 casos por cada 100.000 habitantes, en los últimos 14 días se reajustan además algunos en el nuevo nivel de alerta. Terrazas de bares y restaurantes que hasta ahora instalaban el 100% de sus mesas, a partir de mañana pasarán al 75% de su capacidad. En el interior de bares y restaurantes es posible un aforo del 30% y se prohíbe el consumo en barra. Como novedad, los servicios de comida para llevar se podrán mantener activos hasta las 9:30 de la noche. En las ceremonias religiosas, el aforo permitido pasa del 50 al 30%. En San Mateo implica que de 120 personas se pasará a 60 feligreses. Además, la parroquia ya adoptó los horarios de tarde y el último de los oficios se celebra a las 5 de la tarde. En espacios como el Teatro Alameda, el aforo máximo del 40% implica 112 espectadores. Otros espacios públicos, como la Casa de la Cultura, ya contaban con límites del 30%. El aforo máximo en los establecimientos comerciales será del 50%, hasta ahora estaba en el 60%. Como novedad, entre los establecimientos no esenciales que pueden prolongar su horario de cierre más allá de las 6 de la tarde, aparece el sector dedicado a la venta de juguetes. Ante la proximidad de la campaña de Navidad y para evitar potenciales concentraciones en la cercanía de las fiestas, la Junta de Andalucía ha decidido flexibilizar el horario de apertura de este segmento del comercio, que a partir de mañana puede cerrar a las 8 de la tarde. En Tarifa, el único establecimiento especializado en este tipo de productos, ya venía observando un adelanto en las reservas y consumo del cliente. La gente va a venir más, va a coger, aprovechará, tú sabes, tendremos nuestra hora de descanso, cerraremos y cuando abramos eso va a ser uno para hasta las 8 de la tarde con las fechas que son. ¿Estáis notando ya alguna reserva o cómo va la campaña por ahora? Desde primero de septiembre a tope. Y va mucho más adelantado que otros años, mucho más adelantado. En septiembre yo ya he tenido 20 apartados eso, cuando en otros años empezó en octubre o a finales de octubre. Las medidas anunciadas ayer domingo por el gobierno andaluz para contener la pandemia se mantendrán hasta el 10 de diciembre.
La creación de nuevas viviendas sociales en la zona de Albacerrado, pendiente de la aprobación definitiva de la cesión de suelo a la empresa provincial Provisa, es uno de los temas destacados del pleno de mañana martes. La sesión se celebrará esta vez de manera telemática y podrá ser seguida en directo por la señal de esta televisión. Con propuestas conjuntas, el pleno se posicionará contra la violencia hacia las mujeres. Destaca también la propuesta para incluir a la gallina sureña en el catálogo oficial de razas de ganado. La construcción de las 55 viviendas de protección oficial proyectadas por el Ayuntamiento de Tarifa en la zona de Albacerrado recibirá mañana un impulso decisivo, y es que al debate de la Corporación Municipal llega la aprobación ya definitiva de la cesión parcialmente gratuita del suelo municipal a la empresa provincial de vivienda y suelo de Cádiz, Provisa. Es un solar de cerca de 1.356 metros cuadrados en el que se prevén construir 44 viviendas en régimen general de venta, 2 en régimen especial de venta y 9 en régimen especial de alquiler. El proyecto básico se finalizó el pasado verano y actualmente se trabaja en el proyecto de ejecución, que está previsto se resuelva en abril de 2021. Además, la empresa de la Diputación de Cádiz, que asume su construcción, ha consignado la partida presupuestaria designada al proyecto tarifeño. Son 876.596 euros para una promoción que prevé está en marcha a finales del próximo verano. Además, el pleno se pronunciará mañana contra la violencia de género. Todos los grupos políticos de la Corporación Municipal se posicionan en una propuesta que se suma a la fecha del próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Y seguimos hablándoles del pleno porque, como propuesta conjunta de todos los grupos políticos, el pleno se pronunciará mañana a favor de la iniciativa presentada por la Federación de Asociaciones de Criadores de la Gallina Sureña. Buscan su reconocimiento como raza autóctona y su inclusión en el catálogo oficial de razas de ganado. La inclusión en este catálogo culminaría un trabajo de casi 30 años en pro de la recuperación de una especie que estaba en peligro de extinción. La tramitación iniciada por la Federación de Criadores de la Gallina Sureña incluye un pormenorizado estudio genético sobre cerca de 350 ejemplares y un censo de los criadores ya felizmente repartidos por toda España. Prácticamente culminar una inmensa labor, inmensa y hermosa labor de recuperación de una raza de animales domésticos, la gallina, que tanta hambre ha quitado los cortijos y que por fin, bueno, se intente salvar de la extinción un patrimonio cultural y genético de enorme interés. Al solicitar el reconocimiento de la raza, nos basamos en los estudios que científicos genetistas están elaborando sobre el tema, sobre muestras de 350 animales, y en donde se demuestra que genéticamente es un grupo antiguo, sin cruces raros, y sin manipulación reciente, o sea, que es una raza antigua. El municipio tarifeño tiene un peso significativo en la recuperación de este animal doméstico. De hecho, fue un proyecto de educación ambiental gestado en el Colegio Campiña de Tarifa el que puso a todos sobre la pista de una especie de gallina autóctona a punto de desaparecer. Por su trabajo de recuperación, el centro educativo fue premiado con el prestigioso Premio Europeo Henry Ford. Ahora todo eso se recuerda como los pilares de una historia que felizmente sigue la vida garantizada de esta especie entre los criadores de ganado. Concretamente a Tarifa le pedimos su apoyo, entre otras cosas porque Tarifa es una población muy significada en el tema de la conservación de esta raza de animales, de esta raza de animal doméstico, que es la gallina sureña. Nosotros, desde el Colegio Campiña de Tarifa, la Villa, la Zarzuela y Bolonia, hicimos un proyecto de conservación de una raza de animal doméstico dentro de nuestro programa de educación ambiental. Pensamos en qué significaba para los niños ser animal en peligro de extinción, y como no podíamos estudiar los linces, decidimos estudiar algo más cercano. Nuestros vecinos nos hablaron de que había una raza de gallinas que eran duras, hermosas, muy bonitas, con huevos blancos y grandes, y que ¿por qué no intentábamos aprender todo el tema de peligro de extinción con un animal doméstico? Lo hicimos, fue una idea de un vecino, lo hicimos, salió genial, y incluso nos dieron el Henry Ford a la conservación del medio ambiente europeo en categoría de jóvenes.
han sido 30 años de trabajo y ha tenido sus claroscuros, ¿no? Ha tenido épocas duras y épocas muy bonitas. La suerte es que hemos contado siempre con el apoyo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Tarifa, pero sobre todo de la gente del campo, que nos han ayudado a mantener vivos esos animales en sus cortijos. El dossier que se ha entregado al Ayuntamiento se explica el por qué es importante que el Ayuntamiento se manifieste con relación a la conservación de esta raza. Y para nosotros es muy importante que el Ayuntamiento reconozca y pida que se reconozca la raza al Ministerio de Agricultura por ser parte de nuestro patrimonio cultural. Hace poco tiempo, hace 2 años, después de 30 años trabajando, encontramos un documento que se adjunta al dossier, que es una fotografía que está de portada en un libro muy bonito que se llama Muros de Piedra y Techo de Castañuela, escrito por Beatriz Díaz. Está ambientado en el campo de Libertad y fundamentalmente en los boquetillos, en Facina, Pedregoso y todo eso. La portada es una foto de un señor que se llamaba Antonio Ríos Corrales y de una señora que se llamaba Petra Ríos Silva, en los toriles del Pedregoso. El fotógrafo se llamaba Pepe Ruiz el Gato, y la foto es de final de los 50, principio de los 60. Es un documento histórico, porque ahí se ve el chozo, los vecinos y nuestras gallinas. Y es un documento que justificaría él solo, por sí solo, que el Ayuntamiento de Tarifa se manifestara positivamente ante la propuesta de reconocimiento oficial de la raza. Tarifa es una pieza fundamental en la conservación de ella, y esperamos que desde el Pleno pues salga más reforzado todavía nuestra postura de reconocimiento de la raza. La gallina sureña, recia, fuerte y de huevos blancos, según sus criadores, está más cerca de asegurar su continuidad en la campiña andaluza. El pleno ordinario que aprobará su consideración como raza se celebrará mañana a las 17:30 horas de manera telemática. Lo podrán seguir aquí en Televisión Tarifa. La Junta de Andalucía destina más de 1 millón de euros a la modernización de los desagües de la presa de Almodóvar. El Área de Desarrollo Sostenible saca a licitación unas obras encaminadas a corregir pérdidas de agua y regular los caudales de fondo. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha sacado a licitación las obras de modernización de la presa de Almodóvar. En concreto, se pretende mejorar los desagües de la estructura, tanto el intermedio, donde se procederá a la limpieza exterior e interior de la embocadura, como a la remodelación de los desagües de fondo. Esta última intervención de mayor calado supondrá modificar los conductos y sustituir las válvulas actuales. Asimismo, el proyecto incluye también el afirmado de la plataforma de acceso al cuerpo de la presa en la margen derecha, con el fin de mejorar la maniobrabilidad y la llegada a la zona de trabajo de los vehículos largos y pesados, grúas autopropulsadas y camiones portacontenedores. En total, se calcula que el plazo de ejecución de estas obras alcanzará los 12 meses. El importe de base asignado a estas actuaciones, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, supera el 1 millón de euros. Todos los sábados del mes de diciembre, de manera telemática desde casa, los escolares de 8 a 13 años podrán participar en un taller online de programación de videojuegos. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Tarifa a través del Área de Juventud, busca introducir a los escolares en el lenguaje informático que está detrás del videojuego. La idea es familiarizar a los menores en el lenguaje informático de la programación de videojuegos. Para llegar a los destinatarios del taller, escolares de entre 8 y 13 años, se propone una metodología muy gráfica a base de bloques visuales del lenguaje Scratch. Todo con el objetivo de que los menores se acerquen a las áreas científico-tecnológicas que están detrás de los videojuegos que disfrutan. El taller trata básicamente de que los participantes o los asistentes, en este caso tanto niñas como niños, se pongan en la piel de un estudio de videojuegos. Es decir, vamos a trabajar un poco lo que es el arte, un poco lo que es el diseño y un poco lo que es la programación, que básicamente es el punto principal de este taller. El objetivo es que los niños se pongan en la piel de un programador, que descubran que la programación es fácil y sobre todo
que tengan muchas ganas de aprender y de participar. No es necesario tener ningún conocimiento previo. Lo que he dicho anteriormente, lo que se trata para los escolares entre 8 y 13 años es que despierten el interés por las áreas científico-tecnológicas, es decir, las áreas STEM, en las que se incluye tanto lo que es la programación como una ingeniería. En ese sentido, trabajaremos como hilo conductor Scratch. Scratch es un lenguaje de programación visual por bloques, es decir, los niños cuando estén programando van a programar una serie de acciones y comandos que están incluidos dentro de este lenguaje. Lo que queremos es que despierten ese interés por el pensamiento computacional y descubran que la programación es fácil. El taller se impartirá de manera virtual todos los sábados del mes de diciembre en horario de mañana. Se ha fijado un máximo de 12 plazas por grupo de edades. Los menores de 11 a 13 años tendrán asignados el horario de 10 y media a 11 y media. Y los niños y niñas de entre 8 a 10 años podrán seguir el taller entre las 12 y la 1 de la tarde. La actividad tiene un precio de 25 euros y el único requisito es contar con acceso a un portátil con conexión a Internet. Sí, en este caso hemos decidido hacer este pequeño taller en diciembre, los sábados por la mañana. No obstante, si vemos el éxito que de momento está teniendo, se está cogiendo con mucho cariño el taller, pues abrimos la posibilidad de realizar una edición más, llámese en enero, en el mismo mes de febrero. Es en online, las clases son en directo a través de la plataforma Google Meet y solamente como requisito indispensable es tener un ordenador con conexión a Internet. Claro. Sí, debido a las condiciones sanitarias que estamos padeciendo todos, en ese sentido hacemos el taller en formato online. Y como te lo dije anteriormente, si vemos que esperemos ya salir de este chaparrón que estamos pasando todos, como yo le llamo, hacer uno presencial, que tenemos muchas ganas de tener esa interacción con los participantes en vivo. Es lo que también nosotros decíamos también. Todavía quedan plazas. Las inscripciones pueden hacerse directamente en el enlace que ven en pantalla. Más información al respecto en el Área Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Tarifa, que impulsa este taller. Alcanzado este punto, tenemos que hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Tan solo unos minutos de información comercial y estamos de vuelta con todos ustedes y con más Tarifa Noticias. Hasta ahora. Joyería Villatoro continúa a tu lado en su tienda de Avenida de Andalucía, ahora con horario de 10 a 2 y de 17:30 a 21 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas al día, los 7 días de la semana, en www.joyeriavillatoro.com. Incorporamos cada día nuevos artículos y actualizamos nuestro muestrario para que encuentres siempre lo que buscas. En Avenida Andalucía y en www.joyeriavillatoro.com. Siempre a tu lado. Hams and Poems en Avenida Andalucía 20 es tu tienda de productos originarios del Valle de los Pedroches en Córdoba, que te regala un poema con tu compra y que busca un placer sensitivo que aúne cuerpo y alma. En un mundo de prisas, en Hams and Poems, te invitamos a fundir espacio-tiempo para que en un segundo sientas placeres reales. Somos especialistas en jamones ibéricos por piezas, loncheados a cuchillo o máquina, embutidos de cerdo ibérico y quesos artesanos de leche cruda de ovejas merinas y cabras granadinas.
Además, disponemos de una extensa línea de carnes ibéricas y de ternera de las dehesas y campos del Valle de los Pedroches, congeladas y envasadas en piezas individuales. Dedícate tu momento en el día y disfruta del placer de los embutidos y carnes de Hams & Poems. En Audiosur volvemos a estar contigo de manera presencial. Si necesitas una revisión auditiva o un nuevo audífono, pide tu cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Estamos disponibles para ti de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Tenemos muchas cosas en común. Creo que podemos ser los mejores amigos. Eres muy inteligente. Sé que no podría engañarte porque te darías cuenta. Me gustaría ver cómo eres. Si te envío una foto mía, ¿me mandas una tuya? Si tus padres no te dejan venir a verme, diles que vas a casa de una amiga del Insti. Mensajes reales enviados por pederastas en redes sociales. Secretos que duelen. Campaña contra el abuso sexual infantil. Junta de Andalucía. Pues ya estamos aquí de vuelta de esta brevísima pausa y a esta hora de la noche es momento de conocer otros datos de interés, como la previsión del tiempo para mañana, el horario de las mareas, la farmacia de guardia o el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy. Llega a sus pantallas en la pizarra informativa. Y tras la pizarra, afrontamos ya el último tramo de nuestro informativo de hoy. Paramos aquí, volvemos a repasar los titulares y recordamos así qué temas han sido portada de este Tarifa Noticias, hoy 23 de noviembre, por si se acaban de incorporar a nuestra sintonía. Toda la zona del área sanitaria del campo de Gibraltar, incluida Tarifa, entrará en el nivel 4 de alerta frente al coronavirus. Las medidas de contención suponen sobre todo reajustes en los aforos de algunos espacios públicos.
La creación de nuevas viviendas sociales en la zona de Albacerrado es uno de los temas destacados del pleno de mañana martes. La sesión se celebrará esta vez de manera telemática y podrá ser seguida en directo por esta señal de televisión. Todos los sábados del mes de diciembre, de manera telemática, los escolares de entre 8 y 13 años podrán participar en un taller online de programación de videojuegos. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Tarifa a través del área de Juventud, busca introducir a los escolares en el lenguaje informático que está detrás del videojuego. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa aquí en la televisión de Tarifa y nosotros les emplazamos a una nueva cita con más información el próximo martes, mañana mismo, a partir de las 9:30 de la noche. Como siempre, les agradecemos el que hayan estado ahí un día más y les deseamos que sean muy felices. Les espero mañana. Adiós.